¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Buen fin de semana. Aquí comienza la mañana de Campo Directo con la información del sector agropecuario. Hoy nos encontramos en un lote de maní que ha sido arrancado y ahora está a la espera de su correspondiente cosecha. Nos encontramos con las máquinas arrancadoras aquí en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro microagropecuario de este fin de semana. Presentamos las principales noticias para esta jornada. Importante acuerdo de la provincia con el SENASA. La provincia firmó un acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria, a partir del cual se establecen agendas de trabajo conjuntos en materia de inocuidad y sanidad agroalimentaria. El acuerdo firmado el miércoles último permitirá llevar adelante acciones en materia de control, fiscalización y capacitación, tendientes a elevar cada vez más los rangos de sanidad animal y vegetal. El gobernador espera que la cosecha sea récord a pesar de las inundaciones. Juan Schiaretti hizo estas declaraciones ayer en conferencia de prensa en el marco del Congreso Imagina que FADA realiza en la ciudad de Río Cuarto. El gobernador dijo que si bien la situación hídrica que atraviesa gran parte de la provincia es preocupante, hay indicios de que la cosecha de la campaña 2016-2017 será un récord. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.765 pesos. Maíz, 2.310 pesos. Trigo, 2.560 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 33 pesos con 22 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 43 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 32 pesos con 72 centavos. Y vacas buenas, 20 pesos con 99 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 37 pesos con 19 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 15 de mayo a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 36 centavos para la compra, 15 pesos con 76 centavos para la venta. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, realiza permanentemente relevamientos sobre el nivel de consumo de carne en la República Argentina. Nosotros estuvimos dialogando con el responsable del Departamento de Promoción Interior, el ingeniero agrónomo Adrián Bifaretti. A él le consultábamos sobre el nivel de consumo y si se puede recuperar a los niveles que teníamos hace algunos años. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Mira, el dato del primer bimestre de este año con respecto al primer bimestre del año 2016 en realidad marca una caída del consumo, ¿sí? Estamos hablando de que perdimos 2 kilos en el transcurso de ese año. De todas maneras, hay que contextualizar esta caída de consumo en la caída de consumo de la sociedad, del conjunto de bienes y servicios. Hay un dato de CAME, una de las cámaras minoristas, que releva la evolución del consumo en nuestro país, y ese dato te da para el primer bimestre una caída de 3,7%, o sea, la caída de 2,7% de carne vacuna se da en ese marco de 3,7%. Yo creo que la clave en esto es lo que puede llegar a pasar en los próximos meses, con la evolución de la inflación, ¿no es cierto? En la medida que logremos domar la inflación, ¿sí? como sociedad, como país, el poder adquisitivo de la gente va a elevarse e inmediatamente el argentino con más plata en el bolsillo, una de las primeras cosas que más hace es ir a comprar carne, ¿no es cierto? Culturalmente es el alimento más emblemático de nuestra sociedad. En realidad, cuando vos analizás los últimos años, te diría desde el 2000 a la fecha, ¿sí? Para dar un periodo de tiempo, vos tenés estructuralmente un abaratamiento tanto del pollo como de la carne vacuna, ¿sí?
A principios del 2000, para dimensionar esto, a principios del 2000 vos con el equivalente del precio de un kilo de asado comprabas 2 kilos de pollo. Y hoy en día vos con el equivalente de precio de un kilo de asado comprás más de 3 kilos de pollo. O sea, estructuralmente hay un abaratamiento. Algo parecido sucede con el cerdo, no tan de manera tan marcada, pero el cerdo se ha ido abaratando también en relación a la carne vacuna. Insisto, la lectura hay que hacerla estructuralmente. Vos, coyunturalmente vos podés tener idas y vueltas y reajustes entre los precios relativos de estos productos, ¿sí? En el último mes, de marzo del 2017 a febrero, la carne a nivel minorista aumentó un 7%, ¿sí? Y el pollo aumentó el doble, fue el 14%. ¿Sí? Esto surge de un relevamiento de estudios de mercado que hace el IPCBA en Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Sí? Como te comentaba, la idea está ya tomada de extenderlo y empezar a relevar precios minoristas en la ciudad de Rosario y la ciudad de Córdoba. Bueno, eso es lo que nos dan ese relevamiento de precios, nos da estas situaciones coyunturales de ajustes relativos. Pero hay que mirar la película y estructuralmente, como te decía, el pollo y el cerdo se han ido abaratando en relación a la carne vacuna. Si el mercado interno está firme o demanda carne, creo que eso se traduce hacia atrás, irremediablemente, ¿no? Los demás eslabones van a mantener un precio del gordo también estable o una leve suba, y eso se va a ir para atrás para el negocio de invernada. Todavía la exportación la veo complicada, porque claro, si estamos hablando de que el Banco Central está trabajando sobre las tasas y en principio el dólar todavía no levantaría vuelo como se pretende desde algún sector de la industria, no solo cárnica, sino la industria exportadora y muchas economías regionales. Si el dólar sigue estando a ese nivel, la industria exportadora de carnes todavía va a tener que esperar un poco para que le cierre un poco más el negocio. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para las próximas jornadas. Los días 17 y 18 de mayo se realizará en el Centro de Convenciones Metropolitano, Alto Rosario Shopping, de la ciudad de Rosario, el Simposio Fertilidad 2017. El mismo busca reforzar conceptos y conocimientos, mostrar y discutir la información más reciente y plantear necesidades e instantes de cara al futuro. El viernes 2 de junio tendrá lugar en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María la jornada sobre responsabilidad social empresaria. Está dirigida a estudiantes, productores, asesores e instituciones de la región. Dicho encuentro contará con la presencia del licenciado Luis Ula, director ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial. Ya en los minutos finales de la mañana de Campo Directo les adelantamos los títulos de los temas que tendremos en el programa de mañana, Campo Directo, a partir de las 11, aquí por la pantalla de Tele 8. Estos son los temas. Desde Sinsacate conocemos los nuevos planes de financiación de CEFAR PLA. El Colegio de Ingenieros Agrónomos organiza la jornada de agricultura periurbana. Conocemos los detalles. Con el IPCBA analizamos la evolución del consumo de carne en la Argentina. ¿Todo pasa por la inflación? El garbanzo, la estrella del momento. En Jesús María conocemos las enfermedades y malezas que pueden perjudicar a este cultivo. En Pozo del Molle visitamos un establecimiento que supo encontrarle la vuelta a la recuperación de suelos inundados.
participamos de la jornada forrajera de Pemán. Segunda chocleada solidaria en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, un verdadero ejemplo de ayuda con los más necesitados. Y con estos temas para el programa de mañana a partir de las 11 de la mañana aquí en la pantalla de Tele 8, les agradecemos habernos acompañado, les recordamos que estamos en Facebook, estamos en Twitter y nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, nos reencontramos mañana 11 horas aquí por la pantalla de Tele 8.